I want you to jump, like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 jump. Up in the air, I want you to jump. Jump. Like you trying to get stuck in it. In the air. Like you trying to get stuck in the air. La verdad, muy buena. Ya estamos los últimos días de la pretemporada, ya que a todo jugador no le gusta realmente la pretemporada, pero es fundamental para encarar el año de la mejor manera y tener ese fruto de triunfos durante el año. Conociendo al PF, que la verdad en lo personal no lo conocía, agradecerle que es un buen profesional y sobre todo que tiene muy buenos trabajos que nos va a ayudar durante el año. Muy contento con la directiva por todo el esfuerzo que ha hecho de traer jugadores de mucho talento que el año pasado por ahí carecíamos y sobre todo conocerlos de la mejor manera. El ambiente del grupo es muy bueno y eso es lo más importante, que la calidad humana venga a sumar al Club Cienciano. En lo personal, no, el primer objetivo es salir campeón. Te lo soy muy sincero, he salido campeón en otros equipos y siento esa energía desde el primer día de la pretemporada. Es un gran grupo, es lo más importante sobre todo del fútbol, es hacer un buen grupo, tener ese compañerismo dentro y fuera de la cancha y sobre todo que vamos a hacer lo mejor para que el Club Cienciano siempre esté en los primeros lugares. Bueno, hay mucha incertidumbre, ¿eh?, de parte de la hinchada, de la ciudad, de nosotros mismos, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero siempre decirle que en lo personal uno siempre da el 100%, trata de hacer lo mejor dentro y fuera de la cancha y sobre todo que siempre poner arriba el nombre de Cusco, de Cienciano y hacer un buen año. La verdad, más allá de todo esto de la pandemia, creo que la ciudad de Cusco se merece un torneo internacional, que ese es el objetivo segundo plano, porque el primero, como te lo repito, es salir campeón.